Los objetivos de esta presentación son de proporcionar una visión general de cómo la genómica ha cambiado la detección y el diagnóstico prenatal. Voy a revisar las características de las nuevas pruebas de cribado universal para los trastornos de un solo gen. Entonces, voy a evaluar el valor de microarrays y secuenciación del exoma y genoma como prueba del diagnóstico prenatal. Y finalmente, voy a evaluar críticamente la ADN de células, li, libre de células, como prueba de detección de las aneplodías fetales más comunes. Y voy a tratar de hacerlo en 20 minutos. Estas son las recomendaciones actuales para la detección de las condiciones de único gen por dos organizaciones americanas. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Americano de Genética Médica. Como se puede ver, el screening se eh, guía por el origen étnico de la paciente. Además, creado para la síndrome del cromosoma X frágil, está dirigido a las siguientes indicaciones: infertilidad femenina, insuficiencia ovárica prematura, Antecedentes familiares de retrasado mental inexplicable, discapacidades del desarrollo o autismo. Todos sabemos lo devastador que, esta, que este síndrome es. Sin embargo, actualmente el cribado rutinario no es recomendado por la American College, el Colegio de Genética Médica o la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos. En conjunto, los trastornos de un solo gen se encuentran entre las causas más frecuentes de morbilidad pediátrica y la mortalidad infantil. Paneles de screening ampliados o expandidos ahora son disponibles para las 777 hasta 200 enfermedades mendelianas más comunes, incluyendo todas las recomendadas por el Colegio de Obstetricia y de Genética Médica americanos estas enfermedades son a menudo seleccionadas en base a su frecuencia de población penetrancia y carga de morbilidad asociadas. Ellos paneles son menos costosos, todavía mucho más amplio que las pruebas genéticas disponibles en la actualidad. Entre pop Si ambos padres son portadores de, una, de la misma enfermedad genética, el feto tiene un riesgo del 25% de ser afectado. Eh, en estos casos, una prueba diagnóstica invasiva puede ser ofrecida. Los estudios preliminares han encontrado que, primero, el número de trastornos mendelianos son más frecuentes que lo que se había pensado antes. Segundo, muchas de las condiciones que se encuentran no son recomendadas para el cribado por la American College of التشiatrias o de genética médica. Son condiciones nuevas. En muchas condiciones que anteriormente se consideraban étnicas específicas, como por la etnia de los judíos, son de hecho ampliamente distribuidos entre poblaciones étnicas diferentes. Puedes ver que si hace ese resultado, esos es un resultado del primer eh, reporte, 24% de los, de los personas con resultados positivos, eh, tengo resultados positivos por al menos una condición, entonces se lo hace sobre mil personas, 24% van a tener un resultado positivo, pero la frecuencia que los dos parejas son portadores de la misma condición es menos un por, un, que el 1%. 77% de los portadores detectados, fueron por enfermedades no incluidas en los lineamientos del American College de Obstetricia y Ginecología. Y a la derecha, puedes ver las 10 condiciones más frecuentes encontradas. Eh, la primera es la deficiencia de la antitripsina alfa-1, la fibrosiquística, quística, una forma de sordera más común, eh, spinal muscular atrophy y otras. Entonces, Cuidados a implementar estos, estos protocolos expandidos, porque las condiciones en el cribado tenían que afectar la calidad de la vida cognitiva o discapacidades físicas, tener incipio temprano y tener un fenotipo bien definido. En cambio, la detección ampliada de portadores incluye condiciones con... fenotipo variabile come la sindrome di Gaucher, variabile età di inizio, per esempio antitripsina alfa-1 può affettare eh, niños o può affettare gli adulti, quindi è molto difficile fare un conceo genetico con il risultato di questo test. E i fenotipi con alta frequenza di alelo anomalo come la MTHFR hanno anche bassa penetranza del fenotipo, quindi vale la pena De chequear por la MTHFAR como en el panelo? Pienso que no. Entonces, estas son los lineamientos del Colegio Americano de Genética Médica para el panelo expandido del cribado. La información proporcionada sobre los trastornos con fenotipos leves, tipo la antitrepsina alfa-1, Expresión variable, por ejemplo de Gaucher, o el comienzo en edad adulta, debe ser completa y transparente, permitiendo que los pacientes escojan por no recibir este resultado de la prueba. Entonces, cada vez que ofrecen este panel, tienen también que informar a los pacientes que si no quieren saber el resultado por estas condiciones, pueden escoger de no tener el resultado, de no recibirlos. Todas las organizaciones recomiendan que no es necesario explicar plenamente cada condición antes del test, pero está a cargo, el que está a cargo de la paciente debe explicar que algunas condiciones tienen variaciones en el fenotipo, que queda un riesgo residual de ser portador después de un resultado negativo y que los portadores para las condiciones ligadas al cromosoma X o autosómico dominante Pueden aprender que están en riesgo de manifestaciones ellos mismos en edad adulta, típico la síndrome del ex frágil. Si la mujer es una portatrice sana de síndrome del ex frágil, ella también puede tener manifestaciones en edad adulta y tiene que saberlo. También estos paneles expandidos de screening no sustituyen. Al cribado por hemoglobinopatías con electroforesis de la hemoglobina ni a tomar la historia de la familia ni a reemplazar el cribado neonatal, claro que en caso de resultados positivos en ambos las parejas, tiene que proporcionar información precisa a los portadores de la condición con un consejo genético. Aquí es el segundo objetivo de evaluar el valor del microarray y secuenciación del genoma o exoma como pruebas de diagnóstico prenatal. Primero fue test de screening, eso es un test diagnóstico. Y microarrays son pruebas diagnósticas que permiten de pasar el genoma a un cepillo con dientes muy finos, así que se pueden evaluar las ganancias y pérdidas cromosómicas a un nivel de 75 hasta 125 kilobases, así como en neoploidías. Tienes dos tipos de microarrays, la hibridación genómica comparada, CGH, y la, los polimorfismos del necrotidio único. Los dos prueban para microdelecciones y microduplicaciones y permiten la detección rápida de desequilibrios cromosómicos sin la necesidad de preparaciones de metafase, entonces algo de positivo. e qui si vede come funziona per esempio questa diapositiva mostra il funzionamento della eh, comparative genomic hybridization l'ADN della prova si mescola con l'ADN di un controllo normale se c'è eccesso o deficit di fragmenti di ADN si può vedere per esempio utilizzando con un codice di colori o abajo a basso a destra in informi che dettagliano la zona del cromosoma dove c'è una microdelessione o una microduplicazione A la derecha puede ver un ejemplo del cromosoma 15Q11, una microdelesión en la síndrome de Prader-Willi. En los niños después del nacimiento, los pediatras recomiendan el microarray como prueba diagnóstica de primera línea para pacientes con disabilidad del desarrollo, retraso mental, trastorno del espectro autista o anomalías congénitas múltiples hasta un 15% de dichos pacientes con cariotipo convencional normal tienen resultados clínicamente significativos en microarrays. en el periodo prenatal, bueno, eso es una meta-análisis que muestra cómo en el periodo, periodo prenatal los microarrays también permiten una tasa significativamente mayor de detección de anormalidad cromosómicas, incluyendo microdelesiones y microduplicaciones. Pero no todas las microdelecciones y microduplicaciones tienen un significado clínico claro, normal o anormal. Tienen también ellas de significado desconocido. Entonces, cuidado. Actualmente, microarrays son recomendados para fetos con anomalías estructurales en la ecografía. Entre aquellos con cariotipo normal, hasta 15-10% tienen resultados clínicamente significativos al microarrays. Y también en casos de muerte fetales, en la que se desea un mayor análisis genético, tanto el rendimiento de los resultados que la tasa de hallazgos anómalos son significativamente más altos con microarrays. Para embarazos sin anomalías estructurales fetales, ya sea cariotipo o microarrays se pueden ofrecer, pero es necesario un counseling genético integral antes del test. Así como el consentimiento informado, en que se discute en el riesgo de resultados de significado incierto, la detección de no paternidad o consanguinidad, se utiliza el SNP, y también de enfermedades con comienzo en edad adulta en el feto. Se puede también secuenciar todo el genoma. O el exoma. Estas pruebas permiten pasar el genoma de un cepillo más, con dentes más finos que el microarray, Pero ahora solo un estudio ha sido publicado hasta ahora en 30 fetos con anomalías estructurales. Esta nueva prueba tiene sus ventajas y desventajas. En la actualidad se podría considerar solo para recurriente, es decir, lo que surgir, sugiere un origen posiblemente mendeliana. Muertes fetales con múltiples anomalías y resultados normales del microarray. Entonces, las indicaciones son muy, 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 muy pequeñas. ¿eh? El tercer objetivo es de evaluar críticamente el ADN libre de células como prueba de detección de las aneuploidías fetales más comunes. Y esta gráfica muestra... Las anomalías cromosómicas más comunes en los fetos. Como puede saber, se puede ver, la trisomía 21 cuenta por los medios de resultados anómalos, la trisomía 18-13 por otro 18%. Inúmeras opciones están disponibles actualmente para la detección de las anomalías cromosómicas más comunes, incluyendo trisomía 21, con un rendimiento variable. Todas las tasas de, tasas de detección y las tasas de falsos positivos aumentan con la edad materna. Entre 10 y 20% de ADN libre en el sangre materno es fetal y aumenta con la edad gestacional. La fuente son células fetales de apoptosis placentaria. Los fragmentos de ADN fetales se pueden detectar ya a los 32 días después de la concepción y se eliminan del sangre de la mamá en horas después del nacimiento. Entonces no hay riesgo de un mal diagnóstico, de un embarazo anterior. El genoma fetal entero está presente en el plasma materno y se puede secuenciar. ¿Cómo funciona la prueba? En la sangre materna hay fragmentos de ADN liberados por las células maternas en azul claro en la diapositiva y fragmentos liberados por las células placentarias en naranja en la diapositiva. Las pruebas más comúnmente utilizadas utilizan la secuenciación de estos fragmentos. Obviamente, el más grande el cromosoma mayor es el número de fragmentos procedentes de ese cromosoma. Sin embargo, el número de fragmentos de cada cromosoma es bastante consistente de una muestra y de paciente a paciente. El rendimiento del cribado mejora con el aumento de la fracción de ADN fetal y con la profundidad de secuenciación que permite la detección de pequeñas fracciones de ADN fetal. Este test prenatal no invasivo, NIPT, Está basado en la secuenciación del ADN. La análisis puede ser cuantitativa en todo el genoma o dirigida con amplificación selectiva de los cromosomas 21 o 18, por ejemplo, y después pues, los resultados se pueden comparar con referencias a los valores esperados. La análisis puede también ser cualitativa utilizando SNP. Que, con un enriquecimiento por la SNP para el cromosoma 21, 18, 13, X y Y, seguido por el algoritmo de genotipado. Eso es en rojo, puedes ver las cuatro compañías comerciales que ofrecen este test en América. Y como puedes ver, todas las cuatro muestran que este test aumenta la tasa de detección, reducen los resultados falsos positivos y así minimizan la ansiedad y la exposición a procedimientos prenatales invasivos con los riesgos asociados. También por la detección de anomalías del cromosoma del sexo, la, los test son muy acurados. Actualmente, el Colegio Americano de Obstetricia y de Ginecología y de Genética Médica considera este test como una prueba de detección avanzada. Requiere pruebas invasivas para verificar el resultado con la amniocentesis para la confirmación y se ofrece solo a mujeres con alto riesgo de neopleodías por la edad o con, por resultados anómales a los screening del primero o segundo trimestre. ¿Podría introducirse también en pacientes a bajo riesgo? La presión de las empresas comerciales que producen la prueba es enorme los estudios publicados han demostrado que el uso de esta prueba en las poblaciones a bajo riesgo, bajo riesgo reduce significativamente las tasas de falsos positivos como en las poblaciones a alto riesgo. eso se traduce en una disminución significativa en el número de pruebas de diagnóstico invasivas y un mejor rendimiento del test. Abajo a la izquierda puedes ver cómo el número de CVS y amniocentesis se bajaron verticalmente después de la introducción de estos test a Boston y a derecha en Australia. El mes pasado, la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal ha emitido una declaración pidiendo el uso de la prueba en las mujeres de bajo riesgo. Esto ha causado un gran revuelo, fue un escándalo. Ya que el 75% de los miembros del directorio de dicha sociedad tienen conflictos de intereses con las empresas comerciales que producen las pruebas. Entonces, puede imaginar por qué la quieren hacer en poblaciones a bajo riesgo. De hecho, mientras que el test es más preciso para las anomalías cromosómicas más comunes, no está claro si el test supera el screening secuencial en la detección general de cualquier anomalía cromosómica. A la derecha ve la misma gráfica, el test está muy, muy curado, pero solamente por tres anomalías o cuatro. El test secuencial también puede detectar otras anomalías cromosómicas. Esos fueron datos presentados este año en febrero a la reunión nacional de SMFM por Mary Norton de la California. Además, no está claro si la translucencia nucal debe mantenerse, aumentando así el costo global en las mujeres de la prueba. Ya que requiere un sonograma temprano antes de la prueba para excluir la muerte fetal o presencia de gemelos. Entonces, tienen que hacer un sonograma 9-10 semanas antes del test de sangre y después otro sonograma por la plica nucal. Finalmente, hay una necesidad de educación de que lo que están en cargo de las pacientes antes de que la, la prueba se pueda hacer en mujeres a bajo riesgo. Una tasa de detección de más del 99% con una tasa de falsos positivos de menos del 0.1% se traduce en un valor predictivo positivo de menos del 50% en mujeres de 20 años. Entonces, es importante que la mujer y también el doctor o la partera comprendan que resultados positivos no significan que el bebé tiene un riesgo del 99% de tener... La, la anomalía cromosómica. El riesgo es menos del 50% si el, la, la paciente está a bajo riesgo. También, muchas preguntas planteadas por la prueba aún están en necesidad de una respuesta antes de ofrecer la prueba en todas las mujeres embarazadas. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de los resultados anormales en la prueba con resultados normales en pruebas invasivas? Y aquí tengo todos los que descubrieron. En estos casos, tengo casos de mosaicismo materno, casos de mujer con cancros y tumores, que el tumor produce estos eh, fragmentos anómalos en el sangre materno. Tienen, puede ser mosaicismo placental. Entonces, tengo muchas causas de falsos positivos y no sabemos cómo interpretarlos y qué hacer. Actualmente, esta es la última diapositiva. Aun cuando todavía estamos a la espera de las respuestas a las preguntas anteriores, las empresas comerciales que ofrecen la prueba ya se están promoviendo para detectar microdelisiones y microduplicaciones en fragmentos de ADN fetales, que son tan raros que los resultados positivos en los screening significarían solamente un valor predictivo positivo del 5%. En el lado positivo, muchos laboratorios están ofreciendo eso ADN libre fetal como prueba de diagnóstico en casos de alto riesgo para una larga lista de condiciones mendelianas, incluyendo condiciones autosómicas recesivas dominantes y legadas al cromosoma X. Así que estad atentos porque el campo de la genética prenatal está evolucionando muy rápidamente. La reunión de la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal se llevará a cabo en mi ciudad, en Washington, este año, en julio. Io vorrei essere il co-presidente e vi invito a tutti a partecipare. Grazie.